Neste momento teño asumida a responsabilidade de ser eurodiputada ou diputada no Parlamento Europeo da Alternativa Galega de Esquerda en Europa. Estamos integrados no grupo da Esquerda Unitaria Europea, Esquerda Verde Nórdica, que é quen promove, quen financia a celebración deste evento, non? Dar o apoio, non? Do grupo parlamentario a este evento, porque, como seguramente sabedes, todos e todas as que estades aquí, iba a renda básica universal, era unha proposta que iba no programa electoral e durante a campaña comprometimos, asumimos o compromiso de facer todo o que estuvera nas nosas mans para facer avanzar propostas que a sociedade galega, en este caso, os ciudadanos e ciudadanas galegas organizados, pois estaban levando adiante para facerlle frente pois ás múltiples problemáticas que temos no país. Entón, pareceume que era importante pois apoiar a organización deste evento e aquí estamos entonces para pois eso, desenvolver máis esta proposta, coñecer máis desta proposta e traballar na medida das nosas posibilidades para sacala adiante. A nosa proposta é sacar adiante a nivel europeo a renda básica universal, que neste momento íamos prestarlle apoio a esta, a unha proposta que é fora de consenso de todos os grupos, non? O consenso é por unha renta mínima. Na última reunión que se fixo a semana pasada, estuvemos diputados e diputadas de todos os grupos políticos do Estado, absolutamente de todos, e o que se acordou foi plantear dentro dos grupos parlamentarios europeos a necesidade de forzar, ou bueno, de que apoyen algún tipo de renta mínima. Ou o que nos une é a defensa, o dereito á renda básica universal como dereito humano, e o noso obxectivo pois é facer difusión e coñecer e clarificar aqueles aspectos que podan crear máis controversia ou que cheguen menos, non, a xente, e poder explicar e argumentar a proposta. Por eso pois organizamos estas xornadas, porque pensamos que a xente ten que como ir interiorizando máis, non? Os argumentos. Sobre la renta básica están saliendo últimamente, más quizá que meses o años anteriores, muchos debates, ¿no? Están saliendo porque, como sabéis, es una medida que parte que ya hace años que dos organizaciones, al menos como Bildu, políticamente hablando, como Bildu y Anova, defienden la renta básica. También la irrupción de Podemos, como decíamos ayer, ha hecho que muchos economistas de extrema derecha neoliberal hayan entrado en la discusión, y también han entrado, por supuesto, en la discusión economistas que no serían neoliberales, estarían en alguna perspectiva de izquierda, ¿no? Y, por supuesto, también movimientos que habían intervenido o habían entrado en la renta básica, pues obviamente también se están reubicando, ¿no? Recordar, por ejemplo, que el 15M, el movimiento 15M, cuando hizo el primer aniversario, pues uno de los puntos programáticos era la renta básica universal. El concepto de renta básica es una asignación universal a toda la población, independientemente de cualquier otra consideración. Es decir, usted recibe o recibiría, tenemos que hablar en condicional, recibiría la renta básica allá donde estuviera implantada, por supuesto, sin ningún tipo de condición, a diferencia, como luego destacaré con algún tipo de detalle, con los subsidios condicionados, por los cuales usted tiene que aportar algún tipo de diferencia, de condición, estar parado, ser pobre, en fin, algún tipo de condicionalidad. Tan importante es esto, porque yo soy miembro de la Red Renta Básica y, por lo tanto, también somos sección de la Asociación Internacional, la Basic Income Earth Network, y
ya es una asociación que tiene casi 30 años de historia, y estos 30 años pues hace que, claro, que tenga secciones en más de 20 estados. ¿Y qué ocurre? Pues claro, que hay gente de todo tipo, es decir, ustedes pueden leer cosas de gente de la Basic Income, pueden encontrar gente que se podrían catalogar, casi podríamos decir, económicamente en una perspectiva liberal de derechas, muy pocos, luego liberal de izquierdas, incluso pueden encontrar a algunos miembros que estarían políticamente en la extrema izquierda. Tú no puedes decir, por ejemplo, que la renta básica es inflacionaria si no tienes en cuenta cómo la financias, porque en principio se puede financiar de distintas maneras, ¿no? Entonces, hay formas que podrían ser perfectamente inflacionarias y otras que no. Pues bueno, lo reciben los ricos, pero los ricos pagan más. Es decir, la idea esta de que la renta básica la recibe todo el mundo es esta, la recibe todo el mundo. Pero no quiere decir que todo el mundo gane, ¿eh? Y es lo que hemos intentado hacer en el proyecto de financiación, que es lo que está poniendo nervioso, evidentemente, a mucha gente. No, aquí estamos hablando de una propuesta que el dinero existe, en realidad nuestra forma de financiación es una gran redistribución de la renta del 10% de la población al resto. Por eso decía ayer, no es inflacionario, porque no creas masa monetaria. No estás creando masa monetaria, lo único que estás es redistribuyendo la riqueza. Y esto es cuando ha entrado la discusión ha entrado en los parlamentos, para mí ha sido muy interesante la forma en que se ha discutido. Porque como también comentábamos, la renta básica, cuando se ha puesto en discusión en los parlamentos, la derecha, la catalana, la española y la vasca, se ha unificado completamente en contra de la renta básica. Mucha gente cree que un subsidio condicionado puede ser un paso hacia la renta básica. Y esto es un error. Puede ser un paso o no. Por ejemplo, en América Latina tienen clarísimo que no, los que son partidarios de la renta básica. Las trampas de la pobreza y del paro, sobre todo las trampas de la pobreza. La trampa de la pobreza es un mecanismo que todo el mundo sabe y que tiene consecuencias realmente jodidas precisamente por los subsidios condicionados. Es decir, los subsidios condicionados llevan en su dinámica lo que se llama trampa a la pobreza, que técnicamente es cuando tú recibes, precisamente estás recibiendo un subsidio que es incompatible con tener otro tipo de renta. Esto es la incompatibilidad de los subsidios condicionados. Lo cual quiere decir que tú pierdes, o como técnicamente se llama, te tasan fiscalmente el 100%, cuando tienes otra fuente de renta, normalmente un trabajo, te sacan el subsidio. Esto es un problema, porque hay mucha gente que desde un punto de vista racional, y estamos hablando de gente que tiene dificultades económicas, que no nada en la abundancia, pues hay momentos que dice, bueno, si acepto este trabajo, que normalmente es miserable, trabajo asalariado, debo renunciar a este subsidio con otros problemas derivados que hay, que los recibos de la luz, en los alquileres y tal, se acostumbran a pagar cada mes, con lo cual, si luego pierdes el trabajo y tienes que volver a recuperar el subsidio, el que sea, hay un cierto atraso administrativo. En fin, las rentas mínimas o, en general, las rentas condicionadas o los subsidios condicionados tienen altos costos administrativos. Altos costos administrativos, es decir, según distintos estudios competentes, si un programa dirigido a la pobreza es eficiente económicamente es que le estás sacando todos los roces que pueda tener en otros aspectos, es decir, que simplemente es un subsidio que solo hay que cargar los costes administrativos de la administración, como dice propiamente la palabra. Por cada euro que va un pobre, otro euro se lo queda a la administración del programa. Esto sí es eficiente, ¿eh? En América Latina hay problemas con los subsidios condicionados de corrupción gravísimo. Hay una serie de razones empíricas impresionantes a favor de la renta básica, si es que el pleno empleo se quiere poner como una alternativa. La renta básica no solamente es una medida contra la pobreza, esto no me cansaré de repetirlo, es decir, claro que es una medida contra la pobreza, claro que lo es.
Pero la renta básica, y es la parte, creo, más interesante de esta propuesta, incrementaría la libertad de buena parte de la población. Es decir, al garantizar la existencia material de toda la población, lo que haría la renta básica es justamente dar, tanto en las empresas, un mayor poder de negociación de los trabajadores. Incluso ayer comentábamos, porque Lidia había venido de unas huelgas, o sea, de asistir a unas huelgas importantísimas que duran tiempo, y hay autores, entre los que me incluyo, que hemos visto o que hemos defendido que una renta básica puede ser vista como una caja de resistencia en caso de un conflicto huelguístico a largo plazo. Cuando existe un poder privado tan inmenso, me estoy refiriendo evidentemente a las transnacionales, un poder privado tan descompensado con el resto de la sociedad que hace que este gran poder, o estos grandes poderes privados, pues decidan las condiciones de existencia material de la inmensa mayoría de la gente. En estos 32 años hay una permanente búsqueda de saída de la locura del capitalismo y del patriarcado para una manera, un seito de vivir, de estar en la vida, de las relaciones humanas, que se sea otra cosa, ¿no? Gasteiz, 1982, un contexto de gente sin empleo, que con una serie de mujeres que vinían del 3 de marzo del 76, esto está ahora de mucha actualidad, crecimiento no tiene sentido, empleo socialmente hay que plantear que se sea útil, a vida no es esto, es todo. Entonces, aquí tenemos que plantear otras cosas. Había un encuentro en Alemania, viaje, que falaba a nivel internacional de nuevas propuestas para artillar a vida. Y ahí, aquello que nos llamábamos ingreso social universal, llegamos a la y alucinamos porque llamaban ya renta básica. Iban nos traduciendo y dicen, pero esto que nos... Sí, sí, si esto le va ganos, hay textos, en lo vaina, había unos años atrás también, gente que estaba sacando cruciñas, había unos seminarios, esta gente, básicamente del mundo autónomo, grupos feministas, pero no soy, también de fe, diferentes, mucha gente, la verdad que éramos alrededor de unas 2000 y pico, 3000 personas, de colectivos de todo el mundo, pero fundamentalmente lo que llamamos Europa, que estábamos allí hablando de esto. Claro, a volta ya salimos del armario. O que vemos, vuelvo a decir, caridade. Ahora chamase solidaridade, pero para mí la solidaridade es distinta. A solidaridade es compartir el destino de alguien. No es dar limosna. Lo que pasa es que aplicamos un filtro postmoderno y acabamos chamándole solidaridade o que es simplemente caridade. En este momento, las fortunas más grandes del Estado y de la Unión Europea tributan a 1%, cuando una pyme está tributando un 25 o un 30%. La renta básica es fundamental, es decir, por lo que decías antes, por justicia social, por posibilidad de libertad, pero también porque nos aseguraría que podemos trabajar de otro xeito, que podríamos trabajar mucho más todos los déficits personales que un montón de gente tiene, que le impiden llegar a satisfacer sus necesidades de un xeito autónomo, y por supuesto teníamos que trabajar, porque eso sí es cierto, la pobreza solucionase con cartos, a pobreza, a falta de ingresos, pero a cronificación de la pobreza luego le va unos custos mayores, porque o invertimos en determinado tipo de trabajos en los próximos años, o vamos a perder una xeración. Simplemente con ese tipo de repercusiones, en los próximos 20 años vamos a tener que trabajar dentro de recursos, porque es decir, se están creando ya daño. Hay gente que en los últimos 2 años le ha feito cursos de albañilería, de fontanería, simplemente porque llevan 200 euros, 200 y pico. Y no son cursos de inserción. Son cursos de inserción para que nos dan. Que también es interesante. Porque también hay gente que necesita. Ahora, para la gente que se está recibiendo, bueno, aparte, xa sabedes un pouco todo onde van para os cartos dos cursos de inserción, es decir, ya lo sabemos todos, pero ainda que funcionaran ben. Es decir, es que a xente que vai aos cursos de formación e que lle den a beca de desplazamento. É importante unha renda básica por un sentido, para nós, por un sentido da xustiza.
Por qué? Porque cando se di que nace un neno ou unha nena neste país, ten que facerse cargo dunha débeda. Vale. Tense que facer cargo dunha débeda. E por que non se fai cargo dunha parte do PIB? É dicir, se vamos a macromagnitudes, se se fai cargo da débeda, faise cargo do PIB. Se o traballo non vai baixar do 23%, o sea, o paro non vai pasar do 23% hasta 2018, que teñen previsto para nós? Centros para xogar as cartas, ou, é dicir, que perspectiva hai de levar unha vida digna? Non se di, non se di, está eso, está en... Bueno, xa, máis ou menos, xa adivinamos. Sí. A actitude empresarial é predatoria. É dicir, xa non estamos falando de elites predatorias ou de persoas que veñen de familias que xa se enriqueceron pois na época do franquismo creando as súas empresas. Sino que escoitamos, por exemplo, a presidenta do círculo empresarial e non sabemos si chorar, si denunciala ou non sabemos que decir. O exemplo que se está dando pola parte, digamos, a contraparte, non a forza de traballo, sino a forza do capital, a forza da empresa, é lamentable. O mismo que decir da COE que está carcomida de casos de corrupción. Falábase antes da vergonza que dá a invasión da intimidade e a invasión dos dereitos das persoas. Este é un exemplo que nos pasou a nós, seguramente vos tedes a miles ou centos, pero é avergoñante. É avergoñante. Tamén os compañeiros do ODS nos enviaron un correo que ao parecer a Xunta tamén envía as súas inspectoras, porque non, o sea, non chega o personal local, que hai que tres reforzos. Quisiera explicarvos un pouquiño por que estou eu aquí, porque son activista social da ODS. Eu cheguei por casualidade ao ODS, é unha oficina de dereitos sociais onde se denuncian pois os atrancos que hai nas administracións, as penurias que pasan á xente, e o que se trata de facer desde a ODS é eso, visibilizar o empobrecemento que están sufrindo as persoas. E aparte, visibilizar o maltrato que recibimos as persoas que acudimos aos servicios sociais. En este caso, podo falar como usuaria dos servicios sociais. Estou cobrando neste momento un risga, porque eu sigo a asuntos sociales, a benestar social, estou dentro dos baremos, porque eu non podo acceder directamente a un risga? Porque teño que ter fillos na casa e telos sin comer ou non poder pagar un alquiler, sufrir un desahucio, por o simple motivo de que hai uns papeles burocráticos, que en todos os lados, os servicios sociales, as persoas sufrimos o mesmo maltrato. Eu, cando cheguei por primeira vez aos servicios sociales, pois acudín como persoa, non como usuaria. Cando me enterei de que era unha usuaria, dixen eu, concho, que caraina sei isto? Como que son usuaria? Son unha persoa. Cando pasas a ser usuaria, iso é un mundo que hai que reconocer de que as persoas é moi duro. Eu tuve unha suerte de chegar ao ODS e que me dixeran, sí, pero que tú tens estes dereitos, tenlo reconocidos por lei. Entonces eu vou pelear por eles. Como decía Manolo antes, pois se teña a posibilidade de demostrar que eu podo denunciar de que a mí non se me están cumplindo esos dereitos, eu vou non denunciar. Pero chegar a ese camiño non é fácil decir da noite para a mañán, porque para que unha persoa chegue a reconocer eso, decir teño este dereito, teño que visibilizalo, e como me enfronto a isto? Porque cando chegamos aos servicios sociales somos... Chegas coa desgracia, o mellor estar a punto de sufrir un desahucio. Cando chegas aí, o mellor se lavas uns cuantas voltas. O máis triste que chegas é que te dixan, pois a ver como todas as reglas, porque cartos non hai axudas, pero resulta que hai unha serie de axudas de emergencia, aparte das prestacións, hai unha serie de axudas de emergencia que se supón que están para cubrir a necesidade das persoas en certos tipos de exclusión social, que son para cubrir alimentos, para poder pagar a túa vivenda, para que non che saquen as crianzas, porque servicios sociales, se tú non tens unhas medidas para ter unhas crianzas en condicións, servicios sociales é o primeiro que che dice, se non están en condicións adecuadas, os teus fillos poden ser retirados. Concho, como se come eso? Para unha persoa que dices, vale, pero se eu teño un dereito, tú me estás dicindo que teño ese dereito, onde teño que pedilo? É moi bonito chegar á administración e ver un libriño que che dice si eres familia numerosa, tens dereito a isto, a isto, a isto. E dices, coño, onde carajo se piden esas cousas? Con perdón das palabras.
E temos que falar de traballo, temos que falar de cooperación, temos que falar de apoio mutuo, temos que redefinir as necesidades e temos que abordar de outro xeito os nosos camiños, as nosas buscas. Ese foi o inicio. A miña función e a das miñas compañeiras é, sobre todo, facer un acompañamento, un asesoramento e unha orientación nas áreas de formación e de emprego. Nos temos que coordinar moi da man dos servizos sociais e o que se entende que hai que dar unha atención integral a esa persoa, porque, como ben sei antes, aquí xa, cando hai unha dificultade de ingresos económicos, ven moitas veces parella unhas deficiencias na convivencia do domicilio, unhas deficiencias de saúde, e entón aí se entende que nós temos que ser as encargadas de facer ese traballo en emprego e formación. Na actualidade, no noso país, xa comentaron os compañeiros e a compañeira, as persoas que non teñen acceso a ningunha prestación do Servicio Público de Emprego teñen poucas alternativas de dar cobertura económica ás necesidades básicas que todos e todas temos na nosa vida diaria. Hai as axudas da emerxencia social, que, como xa sei aquí en varias ocasións, son axudas puntuais para suministros eléctricos, pago puntual dun aluguer, menciñas, alimentos, pero que son parches, e estes parches moitas veces condicionados ao orzamento económico. Se eu teño unha emerxencia, ou mellor agora, a primeira semana de decembro, pode ser que non me den cobertura porque ese orzamento agotouse e non se repón. E a outra posibilidade de ingreso económico que temos no país é a que aquí lle chaman a renta de integración social de Galicia. Xa foi comentadas moitas das súas características, eso insistir en que é unha, neste caso sí que é unha axuda social mensual que ten os obxectivos de garantir os recursos económicos de subsistencia para aquelas persoas que carecen delos. Eso sí, como ben decía Bea, esa axuda está estreitamente ligada a un proxecto personalizado de inserción que así lle chaman, que as persoas se teñen que comprometer a unha serie de actuacións para mellorar, como di a lei, a súa integración persoal, familiar, social e laboral.